Nos ha entrado por los ojos una cosa muy clara y muy evidente, el protagonismo del Evangelio hoy. Hemos venido no detrás del obispo, hemos venido detrás del Evangelio, también el obispo. También el obispo. No es que abría paso el obispo, no, abría paso el Evangelio. Y ahora también, entrando, lo he tomado yo, pero quien el protagonista era el Evangelio. El Evangelio es, lo hemos leído allá, en San Agustín, y lo hemos leído acá, una ocasión de gozo y de alegría. Allá se nos ha dicho que Padre Dios está más contento cuando uno de nosotros se convierte, y pone unos ejemplos realmente muy sencillos, que la mujer que encuentra la moneda que ha perdido, que el pastor que encuentra la oveja que se había quedado perdida por el monte. Ejemplos muy sencillos, porque la alegría de Dios es absolutamente incomparable con eso. Mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Y hoy las lecturas de la palabra de Dios empezaban así: regocíjate, Sofonías, y San Pablo, estad alegres, os lo repito, estad alegres. ¿Por qué? Porque el Señor abre las puertas de la misericordia. Porque el Señor abre las puertas de la misericordia. Yo quisiera detenerme en comentar dos detalles del Evangelio de hoy, del que acabamos de escuchar, que no quisiera que nos pasaran desapercibidos. Dice, en aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? La gente, escuchando a Juan, saca la impresión de que ellos tienen que hacer algo. No saben exactamente qué, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde luego, Juan los tenía soliviantados. Hay que ver un hombre que iba de escaso por la vida, porque primero se había retirado al desierto, vestía muy escasamente, y comía peor, y anunciaba la conversión para el perdón de los pecados. La conversión. Lo que él anunciaba es convertíos. Pero hay una palabra, esa palabra la escuchamos el domingo pasado, pero hay una palabra que hay entre lo que escuchamos el domingo pasado y lo que acabamos de escuchar, que es una palabra muy importante. Porque Juan decía, convertíos de vuestros pecados. Dice, el hacha está puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto se cortará. Así entendemos que tenía Juan a la gente asustada. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto lo cortará. Claro, es evidente que la gente tenía... ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Él dice, los que tenéis, compartid con los que no tienen. Y después le da unos consejos muy elementales a profesiones que vemos un poco como tan delicadas como el cobrador de impuestos y los militares. Dice, no os aprovechéis de nadie cobrando los impuestos, y no hagáis extorsión a nadie, que vosotros lleváis unas armas en las manos y eso es lo que os da fuerza, pero si os quitan las armas no sois nadie. Unas cosas muy elementales. Eso es la traducción a la práctica. Pero, y lo del árbol a mí me deja pensativo. ¿Saben por qué? Seguimos y paso a la otra cosa y ahora volvemos a esta y verán. Y él dice, yo les bautizo con agua, yo los meto en el Jordán y les lavo por fuera, pero viene uno que puede más que yo.
poder tenía Juan. Viene uno que puede más que yo. ¿Qué poder tiene Juan? Un poder insignificante. El poder de meter el miedo en el alma a la gente. Pero su poder es su palabra, no tiene otro, no tiene otro. El que viene es más poderoso que yo, puede más que yo. ¿Qué puede Jesús? El que viene es Jesús. ¿Qué puede Jesús? Tanto Juan como Jesús morirán, el uno con el cuello cortado y el otro en la cruz. Vaya dos poderosos, vaya dos poderosos. ¿Dónde está el poder de Jesús? ¿Dónde está el poder de Juan? ¿Cuál es el poder de Jesús que dice que tiene más poder que Juan? Ay, Señor, es el poder más difícil de conseguir en este mundo y es el poder más eficaz en este mundo. Es el poder que más cambia este mundo. ¿Saben por qué? Porque es el poder de cambiar los corazones. Ay, papás, ¿cómo quisieran ustedes a veces poder cambiar los corazones de sus hijos cuando les están educando y ven que cogen caminos que no van? ¿Cómo les gustaría, meterse dentro y cambiarles el corazón? ¿Cómo nos gustaría que en el mundo todos cambiáramos el corazón? Esa es la solución. Esa es la solución, que cambiemos el corazón. ¿Y quién puede hacer eso? Juan Bautista metía miedo. Les recuerdo una parábola que contó Jesús. Está en el mismo evangelio que hemos leído hoy, pero un poco más adelante. Y también habla de un árbol. También habla de un árbol. Dice, había un hombre que tenía una higuera y había bajado 3 años a buscar higos y la higuera no daba higos. Y llamó al labrador y le dijo, esa higuera córtala. Llevo 3 años buscando fruto y no da, la cortas. Lo único que está haciendo es esquilmar el terreno. ¿Le suena con lo que hemos oído antes? Le suena, ¿eh? El hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado. ¿Qué respondió el labrador cuando el amo le dice que corte la higuera? Le dice, no la cortes. Dame un año. Un año. Yo la cuidaré. Yo le cavaré la tierra alrededor, yo le echaré estiércol, la cuidaré, a ver si da fruto. Queridos hermanos, ¿saben lo que estamos empezando hoy? Ese año lo estamos empezando hoy. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Que nos corten de raíz? ¡No! El Señor nos ha abierto la puerta de su corazón. Nos ha abierto la puerta de su corazón. Es Él el que dice, no quiero cortarte. Es Él el que dice eso. Es Él el que dice, te voy a cuidar durante este año. Te voy a cuidar de una manera especial. Yo te abro la puerta de la misericordia. Yo te abro la puerta del corazón. Entra. Pasa, entra, pasa. Estate atento a todos los cuidados. Estate atento a todo el mimo que voy a poner en ti en este año. Tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Darás fruto. ¿Ven por qué hoy empezamos con la alegría? Porque el Señor no nos dice, el que no se convierta lo corto. No. Nos dice, entrad por la puerta del corazón, entrad por la puerta del corazón. ¿Qué es lo que hemos hecho
cuando dice Juan Bautista, la gente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, y siguiendo las ideas del Papa Francisco, les cuento lo que hemos hecho. Primero, en San Agustín hemos escuchado la palabra del Señor y nos hemos encontrado con su misericordia, porque se nos ha anunciado, Dios está contentísimo. Dios está contentísimo porque os ha encontrado. Primer punto, nos encontramos con la misericordia del Señor y nos llenamos de alegría. Segundo, ¿qué hemos hecho? Hemos recorrido un camino. Hemos ido de San Agustín a la catedral. Es el camino que cada uno tiene que recorrer. Cada uno. Aquí lo hemos hecho simbólicamente, pero todos tenemos que recorrer un camino. Yo tengo que recorrer el camino del mal genio a la dulzura. Y tú tienes que. Recorrer un camino. ¿Y qué nos vamos a encontrar al final de ese camino? ¿Nos vamos a encontrar un controlador que nos dice cómo andamos? No. Nos vamos a encontrar el abrazo del Padre y la reconciliación. Nos vamos a encontrar, atravesando la puerta de la misericordia y confesando nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación, nos vamos a encontrar el abrazo del Padre. Es lo que haremos. Hoy es lo único que no hemos hecho materialmente. Hay un confesionario allí y un confesionario allí, y un poco cerca hay unos soportes en donde colocaremos unas hojitas para facilitar a todo el mundo ese arte tan precioso de acoger la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Y tendríamos que haber puesto, como ponen en los hospitales, desde la puerta de la misericordia, aquella, tendríamos que haber puesto en el suelo una cinta blanca, desde la puerta al confesionario y desde la puerta al confesionario, para guiar los pasos. ¿Verdad? Cuando vamos al Negrín y tenemos que ir a tal departamento, dice, siga usted la línea roja. ¿Eh? Y tú te pones en la línea roja y terminas en el departamento donde te han llamado. Aquí igual. Atraviesas la Puerta Santa y vas al confesionario. Del confesionario, la cinta blanca seguiría hasta aquí, la Eucaristía. Primero, encontrar la misericordia de Dios, lo que hemos hecho en San Agustín. Segundo, caminar, la conversión, caminar, cambiar. Atravesar la puerta de la misericordia y acoger el abrazo del Padre. Y después, salir. La puerta de la misericordia está abierta para entrar, pero está abierta para salir. ¿Para salir haciendo qué? Los mayores del lugar se acordarán una cosa que se aprendía en el catecismo y que creo que ahora ya no está igual. Las obras de misericordia. O sea, ¿salir a qué? Pues salir a tener estilo de misericordia con todos. Lo que el Señor ha hecho conmigo, yo ahora lo hago con todos. La misericordia que el Señor ha tenido conmigo, la paciencia que el Señor ha tenido conmigo, el aguante que el Señor ha tenido conmigo, la alegría que el Señor se lleva conmigo, tiene que ser la paciencia y el aguante y la misericordia y la alegría que tengo yo de llevar a la misericordia a los demás, de ser misericordioso. Ven cuatro cosas: San Agustín, el trayecto, la puerta con el confesonario, la Eucaristía y la misericordia de cada día. El Santo Padre Francisco nos invita con mucha alegría a vivir este año. Es el año en el que el labrador, Jesús, se dedica a cuidarnos de una manera muy especial. Él quiere cuidar de nosotros.